Bueno, pois, bons días a todos e a todas, e benvidos. Disculpade a miña voz, pero non teño máis, así que intentarei sacar todas as forzas para que me poidades escoitar. Bueno, hoxe temos a nosa terceira sesión da Escola de Axentes de Pastoral e vamos a contamos xa, co arzobispo de Santiago, don Julián Barrio Barrio, que vai ser que nos axude a reflexionar un pouco sobre o que significou a pandemia a nivel religioso, a nivel espiritual e os retos que nos vai marcando pois este novo tempo de pospandemia, se podemos chamarle así. Bueno, o noso obispo iba a presentar a don Julián, pero resulta que hoxe cambiamos o obispo. Don Julián ven a Mondoñedo e o de Mondoñedo ten que ir a Santiago a unha reunión de Cáritas de Galicia. Bueno, entonces pediume a mí que fixara a presentación. E reconozo que non é fácil presentar un obispo, porque todo o mundo sabe moitas cousas deles. Entonces, que dices? Bueno, eu supoño que para a maioría dos que estamos aquí, a figura de don Julián, todos identificamos a don Julián co arzobispo de Santiago. Por que? Porque leva prácticamente 3 décadas en Santiago, casi 3 décadas en Santiago de Compostela. Co cual, claro, todos, dices tú, pensas no arzobispo de Santiago, dices tú, don Julián, que vai ser? Bueno, don Julián Barrio Barrio naceu hai 75 anos no pobo da provincia de Zamora, Manganeses de la Polvorosa. Él pertence á diócesis de Astorga. Alí educouse e alí viviu os seus primeiros anos de ministerio. Non vou a decir os títulos e as carreiras e as historias que ten don Julián, si é certo que él licenciouse en teoloxía pola Universidade Pontificia de Salamanca, fixo doctorado en Historia da Igrexa pola Gregoriana de Roma e tamén ten estudios de Humanidade, Xeografía e Historia pola Universidade de Oviedo. Si miramos a súa trayectoria, poderíamos ver como 2 grandes pilares. Por un lado, todo referido á formación dos futuros sacerdotes e outro, o que significa ser pastor na Igrexa Compostelana. Os seus primeiros anos de ministerio na diócese de Astorga, pois don Julián viviunos a carón do seminario menor e maior desa diócese, sendo rector, vicerrector, profesor do Centro de Estudios Eclesiásticos, sempre vinculado a esa formación do que serían os pastores. E esa é unha preocupación que vai acompañar tamén no seu ministerio como obispo e incluso como colaborador e responsable da subcomisión episcopal de seminarios e universidades nas que estuvo, na que presidiu e, bueno, e que sempre estivo relacionado. Bueno, no ano 1992 o Papa Juan Pablo II nombrao bispo auxiliar de Santiago e é consagrado na Catedral Compostelana no ano 1993. Desde aquela sigue vinculado á diócesis compostelana. Foi bispo auxiliar cando cambian a Monseñor Rouco Varela para Madrid. Él será administrador apostólico e despois, desde o ano 1996, preside esta sede compostelana como arcebispo. Bueno, se nosotros miramos en internet así a biografía de don Julián, dice que a súa actitude dialogante moderada favorece o traballo con él. Bueno, así que eso é unha boa cualidade, non? A súa actitude dialogante e moderada. E esa actitude reflexase pois, no seu ministerio e, sobre todo, en algunhas conviccións. Don Julián tocoulle vivir acontecimentos moi importantes como arzobispo de Santiago, a visita de Benedito XVI, 8º centenario da consagración da Catedral Compostelana, tamén tuvo que vivir momentos moi difíciles. Todos recordamos aquel accidente do Albia no ano 2013 e, como non, o tan comentado, roubo do Códice Calixtino. Pero, bueno, gracias a Dios, eso superouse e superouse moi ben. Pero detrás está a figura deste home que tivo que pois acompañar a súa igrexa nisto. Dicen os que o conocen que é un europeísta convencido, un defensor, promotor e bon coñecedor do que significa o Camiño de Santiago e as peregrinacións. E, sobre todo, un impulsor da dimensión eclesial, espiritual e religiosa do Ano Santo. Bueno, nesa
dimensión eclesial e espiritual é o que queremos hoxe remarcar na nosa xornada desta mañá. Por que? Porque queremos que con don Julián poidamos reflexionar sobre o que significou a pandemia a nivel religioso, a nivel espiritual, o que as consecuencias que isto trouxo e que está traendo, e sobre todo os camiños que nos pode abrir. Un escrito que publicou recentemente don Julián, motivando tamén o Ano Santo, é esa carta que se titula Sal de tu tierra. Bueno, esa carta nos pode servir a nosotros para decir, neste tempo de pospandemia, de post-COVID, nosotros temos que salir unha vez máis a nosa terra, da nosa zona de confort para seguir evangelizando. Bueno, pois nada máis. Agradecemos a don Julián a súa presencia, que nos acompañe e sobre todo aquilo que nos queira comunicar. Buenos días a todos. Agradezco mucho estas palabras de presentación de don Antonio, que como pueden ya suponer, son más fruto del amor y del cariño que de la realidad. Entonces, en todo caso, yo quiero responder a ellas con todo agradecimiento. Agradecimiento también por la invitación que me ha hecho para poder estar aquí esta mañana con todos ustedes, los que están presencialmente y los que nos están siguiendo por vía telemática, a los que también saludo con cordial afecto. Yo desearía que esto nos sirviera a todos, este encuentro de oración, reflexión, nos sirviera a todos para nuestra edificación espiritual, porque en realidad es de lo que se trata. Que de alguna manera nos ayudemos todos en esa motivación espiritual y pastoral para mejor servir a todas aquellas personas que el Señor pone en nuestro camino. Vamos a comenzar rezando juntos el Salmo 42. Me parece que es un salmo que se adecua perfectamente a la realidad que nosotros estamos viviendo en este momento. Entonces, oramos este salmo diciendo, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, cómo entraba en el recinto santo, cómo avanzaba, hijo de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te sientes dentro de mí? Espera en Dios que volverás a alabarme. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte Misar. Una sima grita a otra sima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza a usted, al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, inspirado por mi enemigo? Se me rompen los vasos gruesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Como han podido ver, este salmo nos describe un pasado nostálgico. Nos habla de un presente que el salmista lo vivió de una manera trágica.
y nos remite a un futuro luminoso. Quizás sea esta la clave con la que nosotros tenemos que interpretar este momento que nos toca vivir. ¿Cómo anunciar el amor de Dios en la situación que nos ha dejado la pandemia, que trastocó inesperadamente la vida de tantas personas? Por eso no nos extraña que nos repitan: ¿dónde está tu Dios? Desbordado por algo de apariencia tan insignificante como un virus, no es nada extraño que intentemos buscar el sentido a todo esto. También ya los apóstoles le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Se diría que gustándonos tener el control sobre todo, nos sentimos impotentes y perdidos ante las desgracias. Necesitamos poner rostro al sufrimiento. Las personas siempre necesitamos poner rostro al sufrimiento. ¿Dónde está tu Dios? Es la gran pregunta que nos hace. Se las habrán hecho a ustedes. Me la han hecho a mí. ¿Dónde está vuestro Dios? Lo mejor es poder decir: no te lo voy a demostrar, pero sí te lo voy a mostrar a través de la vida. Por eso Jesús nos dice también esta mañana: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. Debería hacernos reflexionar acerca de nuestras reacciones por las pandemias o catástrofes o epidemias. Parece cuestionar nuestras convicciones cuando las vivimos de cerca. Sin embargo, nos dejan un poco fríos cuando suceden lejos de nosotros. El hombre que confía en el Señor es como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Mirad, el sentido religioso no va a desaparecer nunca. Es más, en algunas circunstancias, de alguna manera se pone de relieve, porque no se puede eliminar del corazón del hombre la promesa sobre la propia vida que siempre bordea el misterio. Nos da confianza en medio de todo saber que estamos llamados a colaborar con la Iglesia, aunque el destino de esta no depende de nosotros. Y que nosotros dependemos de Cristo. Sin mí no podéis hacer nada. Pablo dirá: todo lo puedo en aquel que me confía. El fruto, no lo olvidéis, no está nunca en nuestras manos. En la misión no va incluido el éxito. Pero esta certeza no ha de llevarnos a la indiferencia, ni a la pasividad, ni a ser prisioneros de nuestros propios proyectos. La vida va más allá de nuestros propios proyectos. La realidad siempre es más grande que nuestros esquemas. Tenemos que tener la humildad de asumir esta realidad. A veces da la impresión de que todo depende de nosotros. Es momento, eso sí, para alumbrar un futuro, como el salmista de alguna manera nos lo dibuja, es momento de tener las lámparas encendidas, aunque a lo mejor la espera se alargue. Una iglesia así siempre interpretará proféticamente y nunca defraudan. ¿De qué tenemos sed nosotros en este momento? Tenemos que tener sed de Dios,
que tenemos que anunciar a los demás y que tenemos que hacerlo como inteligible a través de la experiencia espiritual que cada uno de nosotros hemos de vivir. Es verdad que, como dice el salmista, las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día nos repiten: ¿dónde está vuestro Dios? Recuerdo otros tiempos, también nosotros recordamos otros tiempos, en que todo parecía ir mejor, conforme quizá a nuestros esquemas. Pero nosotros estábamos como más a gusto. El salmista dice cómo marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Parece que esto, como si lo hubiéramos de alguna manera no olvidado, pero sí perdido. Después de aquel tiempo feliz, ahora se yergue un amargo presente. Un cielo sin un rayo de luz. Una vida sin esperanza. Esto nos recuerda aquel otro salmo junto a los canales de Babilonia, donde a los judíos les pedía que cantaran un canto a Sion. Y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar un canto a Sion? En tierra extranjera. ¿Cómo cantar un cántico al Señor en una situación como la que nosotros estamos viviendo? Hace falta coraje para afirmar a Dios en la adversidad, la presencia en la ausencia. Tanto coraje como el que dejó plasmado aquel judío en el gueto de Varsovia cuando escribía: creo en el sol, aunque no luce. Creo en el amor, aunque no lo siento. Creo en Dios, aunque no lo veo. Tal vez estos tendrán que ser los sentimientos nuestros en este momento, pospandémicos, o bueno, Dios quiera que sean pospandémicos. Pero bueno, parece que están mejor que los momentos que previamente hemos vivido. Por eso, todos juntos vamos a rezar también esta mañana diciendo: Señor, este día venimos a rezar, tal vez con el alma herida. Tenemos sed ardiente, no sed de cosas ni de afectos humanos. Tenemos sed de ti, como la cierva atormentada que busca inútilmente el agua en el río seco del pasado. Para la cierva vivir es vivir, y para nosotros el no beber es morir. Las lágrimas son mi pan día y noche. Como tú estás presente cuando te siento cerca. El pan que como es dulce, blando, tierno. Es pan de trigo. Cuando tú no estás, el pan que como es amargo, se masa con llanto, es pan de lágrimas. Cuando tú estás presente, mis ojos son para ver, mirar, contemplar las maravillas que tú has creado. Una noche, nada tiene ya sentido. Entonces mis ojos solo me sirven para recordamos otros tiempos. Sí, aquellos tiempos en que tú eras un íntimo en nuestra casa. Aquellos tiempos en que veníamos cansados y agobiados y tú nos decías: venid conmigo a descansar. Aquellos tiempos del amor primero. Una sima grita a otra sima con voz de cascada. Sí, Señor, la sima de nuestra miseria llama a la sima de tu misericordia. La sima de nuestra finitud llama a la sima de tu inmensidad. La sima de nuestro vacío llama a la sima de tu plenitud.
la cima de nuestra muerte, llama a la cima de nuestra vida. Estoy seguro que a esta súplica que le hemos dirigido al Señor, Él nos responde con su misericordia y nosotros, lógicamente, tenemos que estar dispuestos siempre a responder con la alabanza. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos vosotros. Bien, pues entonces ahora vamos, don Antonio me decía, traten un poco de ver cómo, qué es lo que ha sido la pandemia, cómo la hemos vivido y qué respuestas nosotros hemos de dar. Alguien ha dicho que la pandemia ha adelantado 10 años el proceso de secularización. Yo, en este sentido, considero que más que adelantarla, la ha descubierto. Es decir, la pandemia ha sido un ámbito, un momento en el que nosotros hemos podido percibir la realidad de una secularización en la Iglesia que tal vez nosotros no habíamos parado en ella. Esto fue lo que ha motivado a los últimos papas a promover la renovación eclesial y pastoral. Pablo VI la promovió a través de la exhortación, espléndida exhortación, Evangelii Nuntiandi. Juan Pablo II la promovió, esta evangelización, con el concepto y el compromiso de la nueva evangelización. ¿Cuántas veces repetimos, necesitábamos la nueva evangelización? Juan Pablo II fue quien la ha promovido. Benedicto XVI instituyó el Consejo Pontificio de la Nueva Evangelización. Y el Papa Francisco, a través de dos exhortaciones que yo considero que tendremos que tenerlas un poco como los judíos que llevan esas filacterias para recordar lo que nosotros tendríamos que llevarlas también prendidas a nuestro brazo. La Evangelii Gaudium y la Gaudete et Exultate. Quizás la Gaudete et Exultate no le hemos dado tanta importancia, yo creo, como realmente deberíamos haberle dado. Sin embargo, en estas dos exhortaciones se nos plantea el proceso de la nueva evangelización de una manera positiva. Es decir, a veces nos conformamos, esto no y esto tampoco. No. La Evangelii Gaudium y la Gaudete Exultate nos presentan los modos y métodos para una evangelización real con un sentido profundamente positivo. ¿Qué más sentido positivo puede tener el que se nos diga nosotros tenemos que responder a esta secularización motivando nuestra llamada a la santidad? Gaudete Exultate es una llamada a la santidad. Nuestras diócesis, ustedes son testigos, pues hemos intentado procurar concretar esta preocupación a través de los diferentes planes pastorales y a través de otras iniciativas que se han dado, que se están dando en nuestras diócesis. Hace 2 años nos resultaba inimaginable la situación que hemos vivido posteriormente con la pandemia, que puso a prueba nuestra humanidad, desestabilizando nuestras convicciones y creencias. Nos hemos fijado, tal vez, como no podíamos de otra forma hacerlo, en la dimensión sanitaria que ha tenido la pandemia, que está teniendo. Pero tal vez hemos perdido un poco de vista esa desestabilización que ha conllevado de nuestras convicciones y creencias, frustrando nuestras expectativas vitales, demostrándonos que no estábamos preparados ni social ni tecnológicamente y causando
un dramático y doloroso cortejo de enfermedad y de muerte. Con el fin de frenar la extensión de la pandemia, se implantó el confinamiento de la población. En algunos casos, la convivencia familiar se quebró y desembocó en tensiones y violencia. Por otra parte, la soledad de muchos mayores, sumada al miedo y la preocupación, resultó también especialmente difícil de llevar. Se pusieron de manifiesto los problemas ya existentes. Es como lo de la secularización que les decía. Los problemas ya los teníamos, pero la pandemia, habría que decir, con aquel refrán, no hay mal que por bien no venga, descubrió a las personas sin hogar, a los ancianos solos, a las residencias con carencias, a los inmigrantes en situaciones inhumanas, a los barrios degradados. Descubrió la falta del sentido de la vida frágil y también descubrió el ocultamiento de la muerte. A la lista de estos retos, añadamos el clima de confusión y hartazgo que algunas actuaciones políticas provocaron también en la ciudadanía. Se constató el problema preocupante de la salud espiritual, el déficit de la dimensión trascendente de la vida que abre a la esperanza en la fragilidad y en la solidaridad. Pero no ha sido todo negativo. En este proceso aprendimos también a percibir y a estimar las realidades que antes nos pasaban desapercibidas. Por ejemplo, el valor del encuentro humano. Es verdad que es mucho lo que tenemos que agradecerle a la telemática y nos ha hecho un gran servicio, pero no podemos perder la realidad, el sabor de lo que es la presencia humana. Aprendimos también la importancia de llevar un ritmo de vida equilibrado. Los mundos increíbles que se ponen a nuestro alcance a través de una ventana, de un libro, del ordenador, de la urgencia de cuidar nuestra casa común. También ha sido edificante la generosidad de tantos miembros de la Iglesia, la cercanía y la creatividad pastoral de los sacerdotes, la entrega de consagrados y laicos, la solicitud de Cáritas. Se redescubrió a Cristo resucitado en el amor y la solidaridad de tanta gente empeñada en cuidar a los frágiles y enfermos, dándonos cuenta que determinadas realidades las podemos afrontar mejor caminando juntos y entre todos. Esta es una lección que no deberíamos olvidar. Caminar juntos y entre todos. Hay un refrán africano que a mí me llama la atención. Dice, si quieres ir deprisa, vete solo. Si quieres llegar a la meta, vete acompañado. Qué hermosa clave también para interpretar esta realidad que pastoralmente nos toca vivir en estos momentos. La providencia de Dios nos está diciendo que nos está pidiendo una reflexión y un compromiso desde la fe. Es hora de crecer por dentro y de planificar el futuro con la confianza puesta en Dios, en el Dios que no nos abandona nunca. Crecer por dentro. Tal vez nosotros buscamos ese crecimiento exterior, que tenemos que hacerlo, lógicamente. Pero es muy importante el crecer por dentro, sabiendo que no llega antes el que va más deprisa, sino el que sabe a dónde va. Los sacerdotes hemos compartido los sentimientos de frustración, dolor, preocupación, confusión
y hartazgo. Hemos compartido la soledad y a veces el no saber qué hacer. Nos ha ayudado a afrontar este impacto una fuerte espiritualidad. Por otra parte, se han percibido la solidaridad y el apoyo de los feligreses, tanto laicos como de la vida consagrada. Tanto personal como institucionalmente, hemos experimentado también nosotros la fragilidad. Pero también hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, introduciéndonos en la intimidad del misterio de Dios. La crisis sanitaria y el confinamiento dejó prácticamente vacíos nuestros templos y paralizada la actividad presencial, lo que nos obligó a buscar nuevos modos de hacernos presentes. Algunos sacerdotes continuaron celebrando la Eucaristía en el templo parroquial. Habíamos llegado a pensar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que cada parroquia es un mundo y que lo que en ella se haga o suceda resulta irrelevante para los demás. No es así. La parroquia no puede considerarse un absoluto. Ha de interconectarse en la unidad pastoral, en el arciprestazgo, la zona, la vicaría, la diócesis, la Iglesia Universal. La apuesta por mejorar la comunicación entre nosotros y la comunión con todos no admite ya demora. Muchos templos permanecieron cerrados, pero la Iglesia ha estado en todo momento abierta. La he encontrado abierta el número creciente de pobres y excluidos que se han acercado a nuestras Cáritas en busca de apoyo y ayuda. La respuesta de nuestra gente fue muy generosa, generando nuevas formas de presencia y de cuidado. Las Cáritas diocesanas, interparroquiales y parroquiales secundaron este esfuerzo, prestando un servicio insustituible a los necesitados y a las personas que les agobiaba la soledad. Algunos se preguntaron, ¿dónde ha estado la Iglesia en el medio de la crisis? Una pregunta que pululó, diríamos, por tantos bloques que de una o de otra manera se hicieron presentes. Hay que responder invitándoles a preguntar, que le pregunten a los pobres, puesto que ellos saben muy bien dónde encontrar. Una vez más, hemos comprobado que los pobres los tendremos siempre entre nosotros. Hay que hacer alusión a las múltiples y variadas iniciativas pastorales que se pusieron en marcha aprovechando los medios digitales. Eucaristías transmitidas por internet, oraciones, meditaciones, vía crucis. La experiencia nos indica, y a mí me parece que es muy importante, que la gente agradece poder celebrar, entre comillas, con su sacerdote. Lo que sugiere que también a través de estos medios se genera una, podríamos llamar, comunidad virtual. Es evidente que una comunidad de estas características nunca va a poder sustituir a la presencial. Pero sin duda es valiosa para las situaciones especiales como las que hemos vivido. No puedo menos de recordar aquella frase de San Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II, que decía: la Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene ante sí tareas inmensas como en las épocas más dramáticas de la historia. Lo que se pide ahora a la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual
la fuerza perenne, vivificante y divina del Evangelio. Son palabras de un santo, pero yo subrayaría, son palabras de un santo. Todo esto ha supuesto un antes y va a determinar un después. Ante esta realidad caben dos posturas. La de quienes meten la cabeza debajo del ala o a lo sumo siguen con sus teorías políticas, económicas y sociales, haciendo de cada intervención pública un manifiesto ideológico y buscando sacar ventaja de la situación. Y la otra postura es la de aquellos que asumen la cruz de los que están sufriendo las consecuencias más dolorosas y difíciles de la situación y se hacen cargo de ella. Considero que es necesario que la celebración de la Eucaristía y un ambicioso plan espiritual fundamente nuestra vida en el Señor, para mantenernos fieles y que el corazón siga latiendo ardorosamente para retomar el misterio de acercar las personas a Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede alentar la fe, la esperanza y el amor en el hermano si no está fuertemente unido y apoyado en el Señor. Necesitamos crear espacios motivadores y sanadores para los agentes de pastoral. Lugares donde generar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado. Donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas. Donde discernir en profundidad los criterios evangélicos sobre la propia existencia y la propia experiencia. Dice el Papa Francisco, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. Tenemos que, de alguna manera, superar el reto de la mundanidad espiritual. Claro, normalmente se dice, no, esos son los curas, los obispos. No, somos todos, miembros de la vida consagrada y laicos. Tenemos que ser capaces de superar el reto del pelagianismo. Nos parecía que todo dependía de nosotros. Nos hemos dado cuenta que ciertamente no es así. Tenemos que ser capaces de vencer el agnosticismo, obstáculo para la santidad y la evangelización que confunde salvación con saber. Es importante que tengamos en cuenta eso. A veces confundimos salvación con saber. Tenemos que ser capaces de sobreponernos a los retos del individualismo, de aquellos que se identifican con sus grupos, pero no con la Iglesia. A mí me preocupa mucho esto, en nuestro quehacer pastoral. Tenemos nuestro grupo, nos identificamos con nuestro grupo, pero nos identificamos con la Iglesia. Es importante tener en cuenta esto. Y en estas circunstancias mucho más, porque realmente el sentimiento nos ha hecho, de alguna manera, descubrir lo que esto significa en esa relación con los demás. Pero no podemos olvidar la Iglesia. Claro, hemos de tratar de vivir una espiritualidad de discípulo, escuchando la voz de Dios y disponiendo nuestra voluntad para seguir la voluntad de Dios. Esto conlleva que seamos capaces, tengamos que ser capaces de ser personas que saben discernir a la luz de la palabra de Dios, pero también desde los acontecimientos y desde las personas con las cuales nos encontramos. Acontecimientos que tenemos que vivir. Espiritualidad discipular.
espiritualidad misionera, cuando se vive una fuerte experiencia de fe y de encuentro con Jesucristo, el corazón se inflama de ardor y de alegría misionera. Necesitamos salir a proclamar esto que nosotros estamos viviendo, necesitamos proclamarlo a los demás. Necesitamos una espiritualidad encarnada. Hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que es fuente de un gozo superior. A veces somos tentados de vivir nuestro compromiso cristiano manteniendo la distancia de las llagas del Señor. ¿Y cuáles son estas llagas? La pobreza, la soledad, la enfermedad, la esclavitud de todo tipo, la persecución. Como nos recuerda el Papa Emérito Benedicto XVI, el amor a la gente, el amor a las personas, nos facilita el encuentro con Dios, y cerrar los ojos al prójimo nos convierte en ciegos ante Dios. Una espiritualidad de comunión. San Juan Pablo II exhortaba a hacer de la Iglesia la casa y la escuela de comunión. La comunión constituye una de las notas esenciales de la Iglesia por su origen y participación en el amor trinitario. Nos defiende contra el mal. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. La comunión es un don y una tarea. Atenta contra la comunión también el clericalismo, que sumado a un falso paternalismo impide el desarrollo de la identidad de los laicos y de la vocación de los miembros de la vida consagrada, y les frena en su compromiso dentro y fuera de la Iglesia. Recuperar la vida comunitaria no es solo reunir a las personas, es volver a llegar a las personas. Pastoralmente, en estos momentos, esto es fundamental. Bueno, ya estamos reunidos, ya volvemos a lo de siempre, a la normalidad de siempre. Recuperar la vida comunitaria es volver a llegar a las personas. No olvidemos que estamos en un tiempo en el que los que permanecen en un grupo lo hacen no tanto por las creencias y compromisos que comparten, cuanto por la cercanía afectiva. Esto se está dando hoy en nuestra Iglesia. Es decir, hay grupos que se reúnen más por la cercanía afectiva que no por, diríamos, ese compromiso eclesial. Cuando posibilitamos y ejercemos la posibilidad de que los demás sean protagonistas, estamos desarrollando la sinodalidad. Esta se hace efectiva cuando todos los miembros de la Iglesia ejercen su responsabilidad en ella según la vocación recibida. La responsabilidad de unos está unida a la responsabilidad de los otros, y por eso podemos hablar de corresponsabilidad. Concilio Vaticano II definió a la Iglesia como comunión para la misión. Sin comunión no hay misión, y sin misión no hay comunión. Sin comunión y misión no hay Iglesia. Se entiende, pues, que la misión es nota esencial de la identidad eclesial. Esta misión no olvidada nunca por la Iglesia, sin embargo, ha decaído en los últimos tiempos, al haber dado por hecho que la cultura predominante cristiana garantizaba la transmisión de la fe y del discipulado.
no ha sido así. No está siendo así. No nos sirve el decir siempre se ha hecho así. La opción misionera ha de procurar que toda la estructura eclesial se convierta en cauce para la evangelización del mundo actual. Nos estamos autopreservando mucho, y más cuando los vientos son recios y la convivencia es recia. Instintivamente tratamos de autopreservarnos. Yo diría, humanamente es lógico, pero eclesialmente no lo podemos eso asumir. En un retiro mundial para los sacerdotes en Roma, en el año 2015, el Papa Francisco dijo: ¿eres pastor de ovejas o te has convertido en un peinador, en un peluquero de una sola oveja exquisita, porque te bastas a ti mismo? Claro, la tentación para nosotros sacerdotes es peinar la oveja que tenemos con nosotros y tenerla muy cuidada. Pero, ¿y las demás? Incluso esta oveja no encuentra tampoco razón de ser si no es capaz de salir a encontrarse con las demás. Habrá que anunciar el querigma de Jesús, es que Cristo nació, tuvo su vida entre nosotros, padeció, fue crucificado, murió y resucitó. Este es el querigma que realmente nosotros tenemos que anunciar con una finalidad: descubrir el amor infinito de Dios, que es el que, de una o de otra manera, tenemos que transmitir. Las cosas no van a volver a ser como antes. Esto tenemos que asumirlo, pero asumirlo gozosamente, en el sentido de que esto va también a motivar nuestra creatividad, nuestra preocupación, nuestra inquietud. Situándonos en el próximo futuro, cabe suponer que no volveremos a tener el mismo número de personas, sobre todo mayores, que teníamos en las parroquias antes de la crisis de la pandemia. Bien por miedo, bien por desconfianza, bien por la prevención de la propia familia que dice a nuestros mayores: mira, ten la misa sigue la misa por televisión, síguela por la radio, pero no vayas a la iglesia porque te puedes de alguna manera contagiar. La verdad es que, a Dios gracias, tenemos que decir que en este tiempo raro es el caso de contagios que hemos tenido en nuestros templos. Esta es una realidad y te la tenemos también que decir. Recuperar la confianza es clave. Relevante es también para la comunidad cuidar de la piedad popular. Además de reconocerla como un modo legítimo de vivir la fe, de sentirse parte de la Iglesia y de ser misionero. Nuestra Iglesia ha de estar profundamente injertada en la sociedad humana y ser solidaria con sus aspiraciones y dramas. Por ser una comunidad urgida a vivir la caridad, ha de priorizar su atención a los pobres y a los enfermos. Yo suelo decir que una parroquia que se cuida de los pobres y de los enfermos es una parroquia salvada. Cristo se identifica con ellos y nos pide una acción preferencial que se ha de concretar en la cercanía real y cordial. Yo decía a los sacerdotes en Santiago: no es este momento en que nosotros visitemos casa por casa a nuestros peligros, mostrándoles esa cercanía real y cordial. Estamos viviendo o hemos vivido una realidad que yo diría sin analgésicos. El tiempo que estamos viviendo conlleva la decepción de no entender lo que nos estaba sucediendo, pero a la vez se ha renovado la esperanza en quien se ha confiado a Dios, no tanto por lo que quisiera que le diera,
sino porque no le abandona, aún sabiendo que no tiene las respuestas que busca a su antojo. Ha sido un baño de realidad sin analgesia. Pero lo fundamental no está tanto en lo pasado, sino en lo que viene ahora, donde tenemos la tentación de pretender que todo vuelva a ser como antes. Y ante este planteamiento podemos ignorar el sufrimiento de tantas personas y, lógicamente, no podemos compartirlo. Esta sensación nos puede desanimar en estos momentos postpandémicos que nos tocan vivir. Es una fe recia la que nos ha de orientar para llegar a la fuente que mana y corre, aunque sea de noche, ofreciendo el agua fresca del Evangelio de generación en generación. Podemos tener la impresión de que todo está hecho. La verdad es que mi impresión es que todo queda por hacer. Caminamos con la Iglesia para ser tocados por la palabra de Dios y así ser sal, levadura y luz para los demás, aplicando el oído al corazón donde realmente somos lo que somos. Cuando uno aplica el oído al corazón, ahí descubre lo que realmente somos, es cada uno. Estamos seguros de que la libertad, atenta al susurro de la conciencia, nos irá guiando hasta la meta. Somos una carta, como decía San Pablo, que estamos escribiendo con la tinta de la fe y con nuestro compromiso pastoral. Vosotros, pertenecientes como agentes de pastoral, no olvidéis, sois una carta que estáis escribiendo con la tinta de la fe y con vuestro testimonio, y que lógicamente es una carta legible a tantas y tantas personas que tal vez no comparten con nosotros la realidad de nuestra fe. Hay que decir a las personas que la fe no es un atajo, al contrario, la fe despierta nuestra libertad y nuestra conciencia, que no la suplanta. Tampoco evita las dudas que nos surgen en todas las encrucijadas. Nos surge que asumamos, a pesar de las contradicciones, la cruz que conlleva nuestra realidad concreta. El miedo no debe amarrar nuestra libertad. Nunca. Nuestra libertad no está en nosotros, sino en la llamada que Dios nos hace. Sal de tu tierra. Esa es la libertad. Sal de tu tierra. ¿A dónde? No te preocupes, ya te lo indicaré. Lo importante es que nosotros seamos capaces de dar este paso. La luz de la fe no disipa nuestras tinieblas. Esto es algo que también nosotros tenemos que repetir, sino que como una lámpara guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar. Es tiempo de caminar. La fe compromete todo nuestro ser, porque en realidad la fe es Dios dándose a nosotros mismos. A veces da la impresión de que la fe es como si le hiciéramos nosotros un favor a Dios. La fe es Dios dándose a nosotros mismos. Despierta nuestras energías y no solo la superficie de nuestra mente. Por eso, perder la fe es perder mucho más que una certeza intelectual. Es perder el último apoyo de toda una experiencia, porque, como dice Pablo a los Gálatas, el justo vive de la fe. Hoy más que nunca tenemos que ser como Felipe, con el eunuco, el etíope eunuco, alto funcionario de la reina de Candace. Ciertamente Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros.
pero necesitamos a los demás para descubrir ese plan, como necesitó el eunuco etíope de la presencia del apóstol Felipe para que le descubriera el sentido de las escrituras que estaba leyendo. Por eso tenemos que subrayar: el Señor es mi pastor, nada me falta. Con esta confianza deslumbramos la mañana, después de pasar la larga noche en la barca, como los discípulos de Jesús. Es posible que estemos fatigados. Al menos a veces así lo manifestamos, como desganados, desfatigados, tristes. La crítica aflora a los labios y siempre habrá alguien que comente que no es el momento adecuado para afrontar los retos que nos vienen. Siempre habrá alguien. Por otra parte, la salida fácil es la resignación. La frustración, la desgana, la crítica y la amargura son el puente para el derrotismo. Con estos presupuestos es necesario siempre buscar a un culpable. Siempre, siempre es necesario buscar, sea el obispo, el arzobispo, sea el vicario general, sean los curas, sea, siempre es necesario buscar a un culpable. Le pasó a los discípulos cuando salieron aquella noche a navegar, volvieron sin nada, y yo estoy seguro que alguno dijo: Pedro, para este viaje, mira, no hubiéramos necesitado alforjas. Es decir, siempre se busca al culpable. Es verdad que siempre el Señor va a estar a nuestro lado para decirnos: muchachos, tenéis pescado. Pero Jesús llega al amanecer cuando se levanta para tener un rato de oración. Estaba allí como si hubiera estado toda la noche sin darse a conocer, como lo hizo con la Magdalena y con los discípulos de Emaús. Y hoy también nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿tienes pescado? Es la pregunta que nos hace a nosotros, es la pregunta que nos hace a nuestras iglesias diocesanas. Es como si dijera: ¿tenéis algo con que alimentaros, como la oración o la lectura de la palabra de Dios? ¿O estamos actuando con gestos rutinarios que nos dejan vacíos? Las predicaciones, la catequesis, las celebraciones alimentan la fe, la esperanza y la caridad, o más bien quedan en el espectáculo de la función que realizamos. Tal vez tengamos que decir: no sabemos alimentarnos, o no sabemos alimentar. No debemos escondernos detrás de las palabras. En un momento de fuerte crisis humana, religiosa y cultural, es necesario ofrecer puntos luminosos de la humanidad nueva. También, si como los discípulos respondieron: Señor, no tenemos nada, este es un gran sufrimiento. Yo me imagino que fue un gran sufrimiento para Pedro, que fue un gran sufrimiento para los apóstoles en aquel momento. Pero yo pregunto, ¿no lo está haciendo para nosotros también hoy? Claro que el Señor nos va a decir: rema mar adentro. El Señor nos va a indicar dónde tenemos que echar de verdad la red. No conforme a nuestros criterios, sino conforme al plan de Dios. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué nuestras redes están vacías? Las redes salen vacías cuando no hay obediencia a Dios. Así de sencillo y así de simple. No podemos convertir nuestro compromiso cristiano en una máquina religiosa, con perdón, que produce gestos sin contenido y sin verdad. Tal vez tengamos que decir como Pedro: Señor, apártate de mí, que soy un pobre pecador. Pero Jesús nos va a contestar. Jesús no se calla. Nos va a decir: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Por eso es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Y de esta manera es transformando la realidad en la que nos encontramos. Hay que recurrir a las palabras del Apocalipsis.
¿Qué nos dice Dios, el Señor del tiempo y de la historia, el Alfa y el Omega, a la iglesia que peregrina aquí, en Mondoñedo, perdón? Pues el Señor dirá: no temas. Yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la vida. Mira, hago nuevas todas las cosas. Ahora es necesario retomar las catequesis, preparar la celebración de los sacramentos, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, confesiones, unciones de los enfermos y recordar con los familiares a los fallecidos, no olvidando nunca el compromiso caritativo y social. Hemos de volver al hecho fundamental cristiano, que es Cristo. No tenemos otro. La Iglesia ha de estar atenta a cuanto se mueve en la sociedad civil. El sentir religioso no desaparecerá jamás, porque no se puede eliminar del corazón del hombre la promesa sobre el significado de la propia vida que siempre bordea el misterio. Recordando, eso sí, sin mí no podéis hacer nada. Termino, no quiero cansaros más, diciéndoles que hay que habitar con esperanza nuestro tiempo. Tenemos que habitar con esperanza nuestro tiempo. Ante las voces discordantes, tenemos que reaccionar con el entusiasmo de Pentecostés para ofrecer con claridad el mensaje de Cristo. Nos sobra apatía y conformismo, desaliento y tristeza. Nuestras parroquias han de adelantarse a tomar iniciativas, a ser realidades dinámicas, a ofrecer misericordia, a convivir con la gente, a curar las llagas de Cristo en los demás, a dejarse acompañar y a ser acompañado. Ciertamente nos preocupa a veces que no sepamos las medidas que hemos de tomar en el futuro para tratar de dar respuesta a las realidades con las que nos encontramos. Pues la verdad, estos son, como decía Jesús a los discípulos, estos demonios solamente se pueden echar en la oración y el ayuno. Es decir, es fundamental que nosotros de alguna manera no olvidemos la importancia y la significación en la pastoral de la oración. Tenemos que orar para realmente, pastoralmente, poder responder. No se trata de llenar de alegría el acto de creer a pesar de los pesares, sino de llenarse de alegría porque somos débiles y frágiles. Tenemos que tener esta humildad. Esta honda profesión de fe nace cuando los cristianos somos llamados a situaciones límites y a los márgenes de la ciudad habitada. Recordando siempre aquello que el Señor le dice a Pablo: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que calcéis las sandalias de la esperanza. Es decir, ojalá esta mañana yo hubiera sido capaz, al menos, de hacerme entender para animaros a calzar las sandalias de la esperanza. El futuro no es una amenaza, sino la posibilidad de dar espacio al Señor y no a nuestras certezas. La esperanza es, lógicamente, esa realidad, saberse mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales
que hacen la vida más bella y más digna. Por eso, esta mañana comparto con vosotros esta preocupación de caminar en esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Darle las gracias a don Julián por, bueno, pues estas pistas, esta pequeña reflexión que ha compartido con nosotros y que ahora nosotros pues podremos. Vaya, yo me he acercado demasiado al micro. Estamos nunca contentos. Y que ahora nosotros deberemos de llevar a nuestras parroquias. Bueno, tenemos un ratito para mantener un diálogo con don Julián, por si queremos, bueno, pues hacerle alguna pregunta. No sé si alguno habéis escrito alguna pregunta en la hoja. Si habéis escrito, levantad la mano y María os la recoge ahora. Yo tengo una pregunta que ha llegado ya por el chat y que le planteo ya directamente, ¿no? Se hablaba de salir de sal de tu tierra. Pues la pregunta, lo que plantea es, ¿a qué tierras inhóspitas todavía debemos ir en las parroquias para convertir la desesperanza de tantos en motivo de acercamiento a Dios? Pregunta sencilla. La verdad es que yo no tengo otra respuesta que la que el Señor le dio a Abraham. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Es verdad, estamos de alguna manera viviendo lo que bien refleja esta pregunta, esta que se me hace, una realidad inhóspita, dura, que ciertamente... Pues lo que comentábamos en el Salmo nos lleva a pensar que las lágrimas son nuestro pan día y noche. Pero en medio de todo esto, yo no tengo, tengo que decir, yo no tengo la solución de cómo transformar de momento esta tierra inhóspita, sino acudiendo a la palabra del Señor. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. En esta tierra inhóspita, de manera especial, nosotros tenemos que ser portadores de esperanza. Es decir, una esperanza que nos haga mirar con confianza al futuro, porque, entre otras cosas, el futuro está en manos de Dios y son buenas manos. Es verdad que nosotros quisiéramos que fuera de otra manera, que fuera de otra forma, que encontráramos otras condiciones, pero a donde se nos pide comunicar el amor de Dios, es en estas circunstancias concretas por las que estamos pasando personalmente y lógicamente comunitariamente en el ámbito de las parroquias y en el ámbito de nuestras diócesis, de nuestras iglesias particulares. Es importante saber que efectivamente tenemos que estar muy atentos en una actitud de escucha y de obediencia para ver lo que el Señor en cada momento nos está pidiendo y tratas de realizarlo, sabiendo que a lo mejor lo que el Señor nos pide no es, no se adecúa a nuestros planes. Esta mañana les decía que la realidad va más allá de nuestros proyectos, de nuestras programaciones. La vida tiene otros horizontes. Y bueno, en ese sentido, yo lo único que subrayaría en medio de esta situación, ser portadores de esperanza. Hoy más que nunca necesitamos la esperanza para agradecer el pasado, porque el pasado es providencia.
para vivir responsablemente el momento que nos toca vivir, que ni es ni mejor ni peor. Es el que nos toca vivir a nosotros. Lo que pasa es que nosotros a veces lo disfrazamos todavía más trágicamente para justificar muchas cosas que no estamos haciendo y que debiéramos de hacer. Y lógicamente para mirar al futuro con confianza. La esperanza nos lleva a mirar el futuro con confianza, sabiendo que tal vez, a lo mejor, a nosotros nos toca sembrar. A otros les tocará ver crecer esa siembra que hemos hecho. Y otros recogerán. Pero, en definitiva, en una iglesia comunión es la dinámica que tenemos que afrontar y que tenemos que vivir. Siento no ser más concreto, de verdad, pero, claro, es sal de tu tierra y vete a donde yo te indique. Pero le va a decir a Abraham, pero ¿y dónde? No te preocupes, vete, que yo ya te indicaré. Y eso tiene que ser un ejercicio de confianza también para tu uso. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ya va la azafata. A veces nos inquieta y nos preocupa qué hacer, cómo llegar al mundo de hoy. ¿No será que nuestros propios miedos vienen de que creemos que las cosas dependen más de nosotros que de él? ¿No será que nuestra oración es escasa, débil y poco confiada? Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que los miedos nos están de alguna manera esclerotizando un poco. Cuando uno tiene miedo, no tiene confianza. Es decir, las personas, lógicamente nos asustan las cosas, humanamente es así, es decir, pero bueno, ¿dónde queda nuestra confianza en el Señor? ¿Qué nos va a decir dónde tenemos que echar la red? Aunque hayamos estado toda la noche y las redes hayan vuelto vacías, ¿qué nos va a decir dónde tenemos que echar la red? Los miedos nos paralizan. Dirán, es natural. Claro que es natural. Pero nosotros tenemos que, de alguna manera, asumir el que nosotros tenemos que actuar en otro plano, que no lo marcamos nosotros, lo marca el Señor. Y por eso, de ahí que la oración es fundamental. Jesús oraba constantemente. Y cuando tenía que tomar alguna decisión muy importante, oraba toda la noche. En este sentido, yo creo que esto nos va a ayudar no a quitar los miedos, que bueno, como algo natural están ahí, pero sí a superarlos y no actuar por miedo, sino actuar con la libertad de los hijos de Dios, con esa confianza en la providencia amorosa de Dios. La pastoral no la podemos vivir al margen de nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo realmente muy claro. Por eso estoy completamente, nos hemos pensado que todo dependía de nosotros y la verdad que la experiencia que hemos vivido en la pandemia, yo creo que ha sido una gran lección para, en definitiva, poder decir siervos inútiles somos, ojalá al final de nuestra vida podamos decir hemos hecho aquello que debíamos. Bueno, si no sé si hay alguna pregunta más, si no, bueno, pues agradecer a don Julián que las palabras, agradecerle que hoy haya, pues se haya acercado hasta aquí, hasta
hasta nuestra diócesis, hasta Villalba, que nos, para nosotros es el punto central casi de la diócesis, y haya compartido con nosotros, bueno, pues un momento de caminar juntos, un momento de esperanza, de ese sembrar esperanza, y un momento de iglesia y de iglesia universal. Muestra del agradecimiento. No es la de Santiago, pero es bonita también. Bueno, pues reiterando el agradecimiento a don Julián por compartir con nosotros esta mañana, terminamos aquí nuestra tercera sesión y os emplazamos al sábado que viene, que llevaremos a cabo la cuarta y última. Yo creo que este ha sido un buen comienzo para la sesión que tenemos el próximo sábado, que llevará a cabo don Fernando, nuestro obispo, y que yo creo que don Julián ha abierto camino en este caminar juntos, ya que en esa sesión, bueno, pues hablaremos un poco sobre qué es esa sinodalidad. Papa Francisco ha convocado un sínodo, un sínodo de los obispos, pero al que nos ha invitado a participar a todos. Pues bueno, yo creo que vamos a empezar juntándonos para hablar de cómo poder hacerlo y qué queremos hacer. Bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo sábado.